gracias. Members of the head table, friends of the press, thank you very much for your presence here today. 8 years ago, when the United Nations and the government of Guatemala had signed the agreement to establish the International Commission Against Impunity in Guatemala, few would have given the proposal much of a chance. But today, CICIG's cooperation has played an important role, not only in strengthening the judicial system, but also in developing Guatemala's ability to investigate and prosecute complex criminal cases. Muchas gracias, integrantes de la mesa principal, amigos de la prensa. Hace 8 años, cuando Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala firmaron el acuerdo sobre el establecimiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, pocos habrían dado a la propuesta muchas posibilidades. Hoy en día, la cooperación de la CICIG ha jugado un papel clave en el fortalecimiento del sistema judicial y en el desarrollo de las capacidades de Guatemala para investigar y procesar los casos criminales más complejos. The notable successes that Guatemala has achieved together with CICIG would have been unthinkable without this partnership. El éxito notable que Guatemala ha logrado junto con la CICIG habría sido inalcanzable sin esta asociación. The United Kingdom is therefore eager to support this great work and hopes to continue consolidating the international community's commitment towards Guatemala by this donation of 2.2 million quetzales. El Reino Unido está dispuesto a apoyar en esta gran labor y espera seguir consolidando el compromiso de la comunidad internacional hacia Guatemala por medio de esta donación de 2.2 millones de quetzales. And we therefore look forward to supporting CICIG under Señor Iván Velázquez and the Ministerio Público as it continues in this vitally important work. De igual manera, seguiremos apoyando constantemente la labor de CICIG y su comisionado Iván Velázquez, así como el Ministerio Público, en tan loable labor por combatir la corrupción. Muchas gracias.